Bueno, chicos, yo quiero dar la bienvenida a Milenka Jordán, que viene junto a estos emprendedores porque se viene un evento que no te puedes perder, el Bazar de Emprendedores. Bienvenida, Milenka. Estoy muy contenta de poder tenerlos aquí para que nos cuenten un poquito de este Bazar de Emprendedores que se viene con todo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Claro que sí. Venimos a invitarlos cordialmente este 16 y 17 de julio a Bazar Emprendedor, que es una feria de más de 50 emprendimientos de todo el país. Como pueden apreciar, tenemos emprendimientos realmente creativos, hermosos, hechos a mano, de diferentes rubros, ¿no? Desde las 10 de la mañana a las 7 de la noche en el COE. Bueno, la pandemia ha traído muchos desafíos, entre ellos mucha gente que se ha quedado sin trabajo y se ha visto en la necesidad de dar pie a su creatividad. Y aquí tenemos una muestra clara de que el que quiere salir adelante lo logra. Aquí tenemos una muestra, por ejemplo, aquí está nuestro chef que ha hecho unas empanadas deliciosas, artesanales y además gourmet. Gourmet, así es. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar ese día presentes con las tres delicias de Anamá, confites y pasteles. Están las empanaditas blanqueadas de la Cayote, tenemos las deliciosas hojarascas tarijeñas y también la deliciosa mermelada de la Cayote. Delicioso. También vamos a encontrarnos. Vamos a encontrarnos con Catleya, que presentamos jabones artesanales, jabones de coco, de avena, nuestras bombas de baño efervescentes que les encantan a los niños, a las mamás. Que desprende aceites. Desprende aromas, aceites esenciales que nos ayuda a suavizar la piel. A todas las mamis en este tiempo que hace frío de invierno, es ideal. Excelente. Además va a haber moda, ¿no es cierto? Mientras vamos viendo moda, ¿qué también vamos a encontrar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tu espacio. Vamos a tener también en un sector la temática del taller, que justamente es mi emprendimiento. Es una pequeña terapia botánica donde los chicos van a poder pintar, plasmar toda la creatividad en unas macetitas. No sé si puedes ver acá. Hermosa. Con temáticas, bueno, que hoy en día a los niños les agrada, ¿no? Y juntamente con sus mamis van a poder ver un poquitito y relajarse en el espacio. Excelente. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Vamos a tener carteras a crochet de distintas novedades. Vamos a tener como servilletera, monedero, carteras para mano, todo es tejido a mano, 100%. Excelente, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estamos con la ropa de Ciro Design, la diseñadora está ahí, es Alejandra Becerra, y nosotros vamos a modelar lo que son las camisas para hombres y las blusas para mujeres. Bueno, por favor, vemos un poquito adelante una muestra de lo que van a encontrar en este emprendimiento que tienen estos jóvenes, con moda, con diferentes propuestas, emprendedores muy jovencitos todos ellos y que están llegando de diferentes puntos del país. Ahí te muestran opciones de color, de tela, de moda. Es realmente increíble todo lo que vamos a encontrar. La invitación nuevamente, por favor, para que la gente asista. Claro que sí, ella es la diseñadora de las prendas de vestir. Muy buenos días, los esperamos el 16 y 17 de julio en el COE, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muy lindo, realmente a mí me encanta ver a la gente que propone, que es valiente, que no se deja vencer, ante la dificultad está ahí con propuestas. Sí, sobre todo apoyar lo nuestro, ¿no? Impulsar a pequeños emprendimientos que buscan salir adelante. Hoy en día cada quien ha buscado la manera de resurgir. Y de eso se trata Bazar Emprendedor, estamos apoyando a los emprendimientos y como ven van a encontrar de todo. Tenemos hartísimas cosas interesantes, vamos a tener también actividades para los niños, talleres de pintura que va a dar la señorita, vamos a tener nuestro sector gastronómico para que puedan comer cositas ricas, ir en familia, sentarse, actividades con sus niños para toda edad, de todo, ¿no? Los esperamos, están cordialmente invitados y no pueden faltar. Bueno, excelente. Ya saben, entonces, en casita, una infaltable, no puedes faltar a esta cita, es imperdible. Realmente encuentras plantitas, variedad de trabajos que hacen con las manos. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabes, no te pierdas, visita a estos emprendedores. Vamos nosotros adelante. Charlie, tienes que contarnos algo, nos vas a sugerir algo, ¿verdad? Sí.